Para seguir practicando con React, lo que haremos será migrar nuestra aplicación que hicimos en JavaScript y HTML ahora a React. Y vamos a ir con base a este ejemplo aprendiendo cómo vamos generando o armando los componentes que van a formar nuestra aplicación. Para empezar, es necesario crear aquí en SRC una carpetita llamada Components. Es donde vamos a meter todos los componentes que forman parte de la aplicación y aquí aparte los vamos a poder separar por grupos dependiendo de la magnitud también del proyecto. En este caso voy a empezar por crear uno que va a ser el que contendrá las tarjetas de los personajes. Vamos a llamarle al archivo characters en plural. Empezando con mayúscula, los componentes vamos a tratar de definirlos así y la extensión de los archivos será JS. Acá podemos crearlo como función, tal cual las conocemos, pero en React debemos de exportar, en este caso el componente por medio de exports A ver, es export, es algo muy similar a esto que ya tenemos acá, export default y el nombre del componente, que en este caso es characters. Ya tengo mi componente, actualmente no tiene nada. Le hace falta también su función de return. Aquí es donde vamos a ponerle todo lo que va a hacer o a devolver este componente. Y también vamos a tener un componente llamado character card.js, que será la tarjeta del personaje. Character card. Y al final, export default, el nombre del componente. ¿Ok? Y esto lo vamos a repetir para cada componente que vayamos generando. También vamos a armar en un componente por separado el paginador o el navegador. Vamos a crear un componente más llamado Navigator. Y acá igual también la función y exportarlo. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros componentes, ahora habría que empezar a meterle la funcionalidad. Y posteriormente vamos a modificar el archivo index. Ahora ya no vamos a usar app, ahora vamos a usar nuestro componente nuevo que se llama characters. Este lo vamos a exportar desde la carpetita components, diagonal, y nuestro componente que ya aquí lo encontramos. Y acá lo vamos a reemplazar también. Actualmente no hace nada. Ah, perdón, era este. No hace nada, no tiene nada en el return, por eso nos está tirando un error. Y posteriormente vamos a empezar a modificarlos.